Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Blue Real Time por organizar este eventazo e invitarme a venir. Cuando Blue Real Time me pidió que diera una charla, dije, ¿qué puedo hacer que de verdad ayude a esta gente? Entonces empiezas, pues eso, a complicarte la vida pensando. Pero en el fondo, si salís con una idea realmente valiosa, ha compensado venir. ¿Cuál es el mayor problema a la hora de ganar dinero? Queremos ganar dinero en bolsa, queremos ser ganadores. Y no es tan fácil como la teoría lo dice, no es tan inmediato estar ahí. La dificultad es llegar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, la dificultad es llegar. ¿Por qué es difícil llegar? ¿Por qué? Pues porque si estuvieras ahí, dirías, ya sé cómo es, sé que voy a llegar, pero si no estás ahí, ¿no? No sabes si vas a llegar, no sabes exactamente a dónde tienes que llegar, por lo tanto no tienes un rumbo claro y una idea clara de todo lo que tienes que hacer para conseguir llegar ahí, ¿vale? Esa es mi charla. Quiero ayudaros a que tengáis muy claras cuáles son las claves para ganar dinero, para ser ganador, ganador consistente, ¿vale? No ganar una operación, ganador consistente, ganador regular, ganador en global, que sepáis realmente puedo o no puedo, cómo se llega, una vez que estoy, cómo se mantiene, ¿vale? ¿Cómo se vive eso? Porque si lo vemos, lo podemos conseguir. Si no lo vemos, es imposible. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces lo que necesito es que me ayudéis. Porque esto es una cosa de pensar y deducir. Empezamos. Yo podía dar la charla y empezar a decir cosas, pero casi mejor que las digáis vosotros. Vamos a ver, ¿cuáles son las claves para ganar dinero? A la hora de la verdad. Y a la hora de la verdad quiere decir cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias personales. No somos Goldman Sachs. Goldman Sachs tiene sus propias claves para ganar dinero y está claro que las dominan. Pero, ¿y tú? ¿Las tienes claras? Vale, a ver. Ideas. No perder. Buenísima. Más. ¿Cómo? Tener tu sistema. ¿Qué más? Paciencia. Paciencia. Bien. Esa me la han robado de mi chuleta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Disciplina. Disciplina. Bien. ¿Qué más? Tener un plan. Tener un plan. Más. Vale, pero estamos hablando de los mercados financieros directamente. Uno, en su situación actual. ¿Qué más? ¿Qué más? Si habláis todos a la vez, no... A ver, me estáis diciendo cosas que están bien, pero eso es como ya sé que lo tengo que hacer, ¿no? Pero ¿y antes? La primera pregunta, el primer gran obstáculo es plantearse si es posible que yo, con mi nombre, con mi circunstancia, con mis limitaciones, con mi gran ignorancia, realmente puedo llegar a ser ganador. Porque que Goldman Sachs puede, ya lo sabemos, pero yo puedo. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Jordi. ¿Jordi puede ser ganador? Pues si no es ganador ahora mismo, no sabes si puede ser ganador, ¿vale? Entonces, os voy a decir una cosa. Es una pregunta muy frecuente. Yo, por mi trabajo, trato todos los días con un montón de gente que quiere ser ganadora y lo primero que se encuentra es que no sabe si puede ser ganadora. Os lo digo yo. No hace falta ser ingeniero aeroespacial para poder ser ganador en bolsa. Ah, sí, es evidente. Bueno, no todo el mundo lo tiene tan claro. No hace falta ser matemático, no hace falta ser programador, no hace falta ser economista, que me lo pregunta mucho, no hace falta tener un MBA. No hace falta nada. Con todo el respeto del mundo por los panaderos, si eres un panadero y no tienes nada más, no sabes nada especialmente técnico, no hay nada tan complicado, tan sofisticado que tengas que tener una carrera, un máster, un saber qué, para poder entender lo necesario como para poder ser ganador consistente en bolsa. Porque en el fondo no es tan complicado. Hay que saber lo que hay que saber
Pero no es tan complicado. No hace falta hacer integrales triples. ¿Es imprescindible saber inglés, por ejemplo? Pues no, ya no. A lo mejor en 2002 sí, pero ahora ya no. Ya no. Hay muchísima bibliografía en español buena, hay muchísimas webs, hay un montón de cosas que podéis utilizar para introduciros y coger todos los elementos necesarios. Y no hay ningún secreto oculto que esté escondido, escrito solo en arameo. ¿Vale? Entonces, no hace falta saber inglés, no hace falta saber de matemáticas nivel avanzadísimo. Hombre, dividir sí y restar también, ya lo enseñó Blake. ¿Vale? Pero no hace falta nada matemático complicadísimo, ni idiomas especiales, ni programación complicada. Y esto, saberlo, es una tranquilidad, porque no todos lo tenemos tan claro. ¿Vale? Primer punto. Espera un momento. Pero sí que hace falta tener o ser. Lo habéis dicho. Hace falta paciencia, disciplina, ser perseverante. Pero también no puede ser demasiado cabezón. Porque el mercado es un entorno de probabilidades y te va a dar caña como te empeñes en llevar tú la razón. ¿Sí o no? No os oigo. ¿Sí o no? Vale. Entonces, vale, no hace falta ningún conocimiento técnico especial, pero sí que hace falta tener un poco de dirección. Sin obcecarse, pero dirección. Y sobre todo, ahora que ya sé que no me hace falta nada especial y que yo estoy cualificado para ello, no quiere decir que yo ahora con lo que sé vaya a ganar, pero con lo que puedo aprender sí que puedo ganar. Vale. Pues ahora que lo sé, lo que necesito es ante todo, sobre todo, desde hoy y hasta el final, ¿qué? ¿Qué necesito? Confianza en mí mismo, ¿vale? Si quiero, puedo. Eso es lo que tengo que saber. Y eso es lo que la mayoría de la gente no sabe. Y por eso estoy aquí. ¿Paramos la charla o hablo el resto? ¿Vale? Con esto ya está. Si quiero, puedo, porque técnicamente no necesito nada. Eso sí, no va a ser tan corto como parecía. Vale, ¿en qué consiste ser ganador? Vamos a definir el punto de llegada, ¿sí? Si sabemos cómo es, a dónde queremos ir, sabremos qué acciones tenemos que meter por el medio para llegar. No os oigo, no os veo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien. Vale, ¿estáis conmigo? Esta es la clave de todo. Hacer bien lo fácil. Hacer bien lo fácil. Es la frase más corta del mundo, pero tiene un montón de significado. Primero, no vais a ganar si no os ponéis manos a la obra. Eso seguro. Segundo, hay que hacerlo bien. Hay mil formas de hacer las cosas mal y muy poquitas de hacerlas bien. Hay que encontrar algo que nos funcione. Y hay que hacerlo fácil. Fácil. Porque para ganar en bolsa no hace falta sofisticarse y entrar en tecnicismos complejísimos y volverse loco. Mi operativa a día de hoy es ultra sencilla. Ultra sencilla. Y eso es lo que me resulta más rentable. Complicarme no me resulta rentable, ni para aprender, ni para crecer, ni para evolucionar, ni para avanzar, ni para ganar dinero. ¿Vale? Lo que me resulta rentable es hacer bien lo fácil, conseguir una especie de todo, no le quiero llamar simplemente sistema o método, ¿vale? Una especie de todo, de forma de operar, de conocimiento total, de forma de afrontar el trading, la bolsa, lo que queráis, las inversiones. Tenerlo dominado y aplicarlo y repetirlo y aplicarlo y repetirlo. Y cuando salgan cosas que no se alinean con lo mío, paso de ellas. Y cuando sale una nueva oportunidad que no es exactamente lo que yo controlo, paso de ello. Hombre, te puedes interesar por curiosidad, pero no vas a creer que eso es mejor que lo que tú tienes. Lo que tú tienes es sencillo y te centras en hacerlo y repetirlo, hacerlo y repetirlo, hacerlo y repetirlo. Y eso, cuando vuelves la vista atrás, dices, pues al final va a resultar que soy ganador. No, es al revés. No es en plan, esta es la técnica que te hará ganador. Y entonces tú la coges y la entrenas y no sé qué y no sé cuántos. Y dices, efectivamente, es la técnica que me hizo ganador. No va así. No va así. Con tu conocimiento, con tu serie de procederes sencillos, ¿vale? Acabas descubriendo que eres ganador. Pero siempre sencillo, siempre haciendo y repitiendo lo que ves que te funciona. Y no es tan complicado. Es fácil. He decidido para enseñarlo, ¿vale? Esta es una foto, una operación mía más o menos reciente y no cogí un gráfico y lo preparé para la presentación. Cogí la foto de mi diario de trading. Por eso, los dos indicadores de abajo los sombreé, porque aunque los tengo por defecto en mi plataforma,
No son relevantes para aquí, ¿vale? Pero que veáis que no tengo nada. ¿Qué tiene mi gráfico? Un precio, una media móvil que está un poquito ahí, bueno, en este caso es útil, y una raya horizontal. Toma sofisticación tecnológica, ¿vale? Ya lo sé, pero Real Time tiene un montón de funcionalidades y me están odiando porque... pero en realidad yo no necesito más que eso. ¿Qué vemos aquí? Me voy a poner un poco lejos para poder verlo yo también. ¿Qué vemos aquí? Una tendencia bajista, un precio en pánico total, ¿sí o no? Porque no es que sea bajista, es que es de crisis de bajista, ¿no? Mira dónde se quedó el valor en la media móvil y mira dónde está el precio. O sea, ya es sin cordura, bajista sin cordura. Y sin embargo, ha tropezado con esa línea horizontal que es un soporte relevante. Y sabemos que los soportes relevantes tienden a frenar el precio y muchas veces hacerlo rebotar. Entonces es una situación en la que el precio está tan histérico que cuando se encuentra con órdenes de compra ahí esperando, pues a lo mejor entra en razón. Y hay una probabilidad no despreciable de que suba, por lo menos hasta reencontrarse con el valor, que en este caso se estima por su media móvil. ¿Sí o no? ¿Me seguís? Concepto súper fácil. No hay que mirar más que esto. Hacemos zoom. Gráfico diario. El mismo gráfico, pero el anterior era el semanal, este es el diario. El indicador de aquí es el volumen, lo podéis obviar, ¿vale? Es tan sencillo que hasta le quito los colores. Da igual. ¿Qué vemos aquí? Esperad, que tengo un puntero. Tengo un puntero. ¿Qué vemos aquí? Vemos como el precio se estampa contra el soporte, lo vuelve a intentar, ¿sí? Y consigue llegar un poco más abajo, pero al fin y al cabo se ha estampado exactamente igual. ¿Lo veis, no? ¿Y qué pasa? Que cualquiera que haya comprado aquí porque estaba en soporte relevante y haya puesto su stop loss aquí, se lo han barrido. Duele, ¿sí? Aquí los tiburones han conseguido dejar fuera a los pececillos con este barrido, ¿vale? Que no ha sido más que vender un montón y decir ¡esto se va para abajo, todos a vender! Y entonces cogen ellos y un poquito más abajo le compran todas las ventas de stop loss a todo el mundo que lo había puesto por aquí. Lo de siempre. Súper sencillo. ¿Y yo qué hago? Veo esto, además veo que tengo una divergencia alcista en este pequeño oscilador, que es el Force Index, podía ser cualquier otro, ¿vale? Y decido poner una orden de compra aquí, por encima del soporte, un stop loss por aquí, por debajo del soporte, y un objetivo aquí que más o menos coincide con el valor semanal, y dada la coyuntura del mercado en ese momento, no quería ser muy ambicioso. Y ya está. Sofisticación tecnológica, de 0 a 10, 1,5. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es fácil, no es complicado, hay que saber esto. Pero no es complicado. Vale, al cabo de unos días, muy pocos días, no sé cuántos días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, tocamos el objetivo. Vale, normalmente le pongo unas flechitas rojas y verdes que hay ahí en Pro Real Time, pero en esta vez no lo hice. Bueno, y compraríamos aquí, y venderíamos aquí, y iríamos más o menos de 30 a 40, le ganamos un 30% a una operación en 9 días. Es sencillo. No todas salen bien, por supuesto. Esta salió bien, la pongo como ejemplo. Una directamente sacada de mi diario. Veis que no tengo 50.000 indicadores, 50.000 razonamientos previos, 50.000 capas de filtro. No, no. Un precio que se estampa histérico de miedo sobre soporte. Es probable que vuelva a reencontrarse con el valor. Fin. ¿Vale? Es sencillo. Y aquí veis, ¿no? Cómo efectivamente se reencontró con el valor. Vale. Otra cosa que es propia de ser ganador, ganador consistente, rentable en global, ya me entendéis, no ganar una operación, sino decir, bueno, yo sí, yo gano dinero en bolsa o en Forex o en lo que queráis, ¿vale? Es que estás aceptando constantemente el entorno de probabilidades. Esto es lo que los americanos dicen, embrace the uncertainty. Abraza la incertidumbre, que queda muy guay, pero que es como muy etéreo. No. Es simplemente asumir que el mercado es un entorno de probabilidades. El trading, la operativa en bolsa, la inversión, es riesgo y a veces sale bien y a veces sale mal y lo que te importa es el resultado global, ¿sí o no? Pues cuando eres ganador, sigues pasándolo mal. Sigues en ese asqueroso entorno de probabilidades. ¿Y eso qué significa? Que seas ganador o no seas ganador, te vas a encontrar con la parte derecha del gráfico. ¿Sí o no? Ahora mismo, esta foto la saqué el miércoles por la tarde. Esta foto la saqué para que lo vierais. Es un gráfico cualquiera. ¿Qué?
¿Compráis o vendéis? Que levanten la mano los que compran. Vale, 250 personas compran 4. Que levanten la mano los que venden. Otra vez, 250 personas compran, digo, venden 18. No sé, me faltan 220 personas por pronunciarse. ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? A ver, ¿qué hacéis? No, en serio, levantad la mano los que compráis. Sois muy pocos. Más, más. No hay nadie que... ¿Y los que vendéis? Uy, hay más pesimismo que optimismo aquí. Vale. Yo qué sé. Yo qué sé. Vale. El rollo es que dudamos, que no sabemos, que estamos ante la niebla de la última vela. Por muy ganador que seas, no quiere decir que seas adivino. Vemos esto. Aquí queremos llegar. Pues qué estado más incómodo, ¿no? Pero es que ese es el estado natural y máximo y de más seguridad que podemos tener. Es en plan, yo sé que soy ganador, la experiencia me avala, pero me llevo hostias como panes, periódica y regularmente. ¿Por qué? Porque ante la parte derecha del gráfico estamos todos desnudos. Otra cosa de ser ganador, esta es otra operación sacada del diario, muy reciente, veis que estamos... que a finales de octubre de 2016, y ahí tenéis el del otro día, vamos. Compré aquí, puse el stop loss aquí, era una operación muy agresiva, y me saltó el stop loss aquí, 2 días o 3 días después. Ser ganador en bolsa significa tener operaciones perdedoras, pero no 1 ni 2 al año, ¿vale? Pues entre 1/3 y 2/3 de las que hagas, depende de cuál sea tu estilo de trading. Yo qué sé, si eres un scalper súper agresivo, que cuando ganas, ganas 1 y cuando pierdes, pierdes 10, pero ganas el 96% de las veces, pues eres ganador. Por los pelos, pero eres ganador. ¿Vale? Entonces, la tasa de aciertos en el fondo no es muy importante si la complementas con el ratio win-loss, pero en cualquier caso, de perder y de perder mucho, no te va a librar nadie. Entonces, un ganador consistente, sólido, rentable en bolsa, pierde, pierde mucho. Y no se puede medir qué bueno o qué malo eres, ni qué bueno o qué malo es otra persona, porque tal operación la haya acertado o la haya fallado. Porque ante el gráfico, en la parte derecha, estamos todos desnudos y no vamos a acertar siempre. De hecho, vamos a fallar muchas, muchas veces, una proporción muy significativa de todas las operaciones que haga. ¿Queda claro esto o no queda claro? Ser ganador es un asco. Es igual de asco que aprender a ser ganador. Y es igual de asco que aprender a ser perdedor. Lo único que te diferencia es que el resultado global es diferente. Pero no te vas a sentir mejor delante de un gráfico. Simplemente vas a ir un poco más a tiro fijo. Porque ya sabes lo que es, lo que en global te funciona. Y por eso lo haces con más confianza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ah, gracias. Vale. Como un pescador. ¿Como un pescador qué? ¿Os imagináis un pescador que dijera? Con 2 cojones. Río, 6 truchas. A por ellas. ¿Qué va a pasar con ese pescador? Que se está concentrando en que el río le dé. ¿Le va a dar el río? Igual sí, igual no. Depende de muy poco. ¿En qué se puede concentrar él? No olvidarse la caña en casa, ayudaría, ¿vale? Y luego, pues, hacer lo que sabe hacer, lo mejor que lo sepa hacer, y ya está, concentrarse en hacer lo que hace y disfrutar de la vida, yo qué sé. Pero no le puedes exigir nada al río. El río, pues, a veces sí, a veces no, puede ser el mejor pescador del mundo y volverte vacío a casa, ¿sí o no? Sí, pues esto es igual. Tú no puedes exigirle al mercado, porque el mercado igual no estaba para darte truchas, igual estaba para... Vale. Entonces, la actitud de un trader, de un inversor, de lo que queráis, es la de un pescador. Yo voy a centrarme en hacer bien lo que sé hacer bien y luego pues a ver cómo se da. Y a veces se dará bien, a veces se dará genial, a veces se dará fatal, a veces se dará... ¿Sí? Y además como va esto muy por rachas, pues a veces eso es dura mucho y te desesperas, otras veces eso es dura mucho y te hundes, otras veces eso es dura mucho y te crees el rey del mambo, pero en el fondo no ha cambiado nada. Es tu percepción respecto a lo que está pasando. Pero si tú te centras en hacer eso bien y en global eres ganador, vas a tener el mejor resultado. ¿Sí o no? Vale, gracias.
Entonces pasamos a la parte más, no sé, más práctica o más, yo qué sé, de claves claras para ganar dinero, cómo llegar a ser ganador. Ya sabemos que yo sí que puedo. Ya sabemos en qué consiste, en estar igual de chungasco que cuando no puedo. Vale, pero ¿cómo se llega a ser ganador? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo bueno, la buena noticia, es que este recorrido sí que lo podemos pautar. Y que sea una cuestión de músculo, de echarle horas, de echarle tiempo, de echarle paciencia, ¿vale? Y si se lo echamos, llegaremos. Nadie puede evitar que lleguemos. Esto es muy importante. ¿Sí o no? Vale. Demasiado importante como para delegarlo. ¿Qué es lo que es demasiado importante para delegarlo? La gestión de tu dinero. No sé si lo sabéis. Bueno, muchos, no sé, algunos de vosotros sé que lo sabéis, que en esta sala ahora mismo está uno de los mejores gestores del mundo. O sea, el mejor gestor de España, seguro, pero probablemente uno de los mejores del mundo. Luego os lo presento. Vale. El dinero es... tu dinero te afecta tanto en la vida, importa tanto... Por suerte, por desgracia, no me meto en esas historias. Que no vale la pena subcontratarlo. Es como si subcontratas tu salud, ¿sabes? Bueno, yo maltrato mi cuerpo, ya me lo curarán. No funciona así. O tu vida interior, ¿sabes? No, yo voy a intentar, pues, yo qué sé, controlar mis emociones o disfrutar cada día. Eso no lo puedes subcontratar. No puedes esperar que otros lo hagan por ti. Porque son otros y sus intereses no están alineados con los tuyos. Vale, entonces, si quieres convertirte en ganador, o si quieres sacarle un buen rendimiento a tu dinero, vas a tener que hacerlo tú. ¿Vale? Voy a hacer una pregunta técnica. Jordi, lo siento, te tengo ahí. Jordi, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Blanco. En la pregunta, la respuesta. Jordi, ¿cuál es el mejor gestor de esta sala para tu dinero? Yo. No puede ser otro, porque tú puedes ser un crack. Que si le quieres gestionar el dinero a Jordi, vas a querer ganar dinero con ello, vas a perder parte de tu tiempo. El rendimiento de tu gestión se va a ver muy mermado cuando llegue a Jordi, porque no tenéis los intereses 100% alineados. Entonces, si quieres que te vaya bien, 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 hazlo tú. Y no hay nada que te lo impida, ya lo hemos visto. ¿Sí o no? Gracias. Vale. No te dejes despistar. La gran barrera. Vamos a ver. Si yo quiero ser un trader ganador y me tengo que centrar en encontrar algo que me funcione y hacerlo y repetirlo, lo que me lo va a impedir por encima de todo es los despistes. Pero no los despistes de ¡ay, qué despistado soy! Me olvidé de poner la orden correctamente y he perdido... Nada. Me refiero a cuando te dicen, ábrete cuenta con nosotros, que trabajamos con no sé qué producto, que no es el tuyo, pero vas a ganar un montón de dinero. Déjame en paz, que yo estoy a lo mío. ¿Vale? Oye, que va a salir no sé qué empresa, bolsa, y nos vamos a forrar todos. Comprad Twitter. Déjame en paz, que no es lo mío. Eso es despistarse. Oye, que no sé qué gurú dice que no sé qué empresa va a subir. Cómprala. Déjame en paz. Que no es lo mío. Vale, yo tengo que hacer bien lo fácil. Y eso es mío. Y va a ser una cosa muy sencilla, que ya iré perfeccionando con el tiempo, y los galones, la experiencia, harán que cada vez sea más rentable y un buen día descubriré que he superado el umbral de la rentabilidad. Pero si me dejo despistar, no llego. Me comentaban antes, es que al final es cierto eso de que el 95% de los traders pierden dinero. ¡Claro que es cierto! Porque de ese 95%, el 95% no se lo toma suficiente en serio, no se centra lo suficiente durante el tiempo suficiente y no llega al final del camino. ¿Vale? El problema es que la gente abandona por el camino porque se deja despistar. Por noticias, por gurús, por pensar que otros son más listos, por tecnicismos innecesarios. ¿Vale? ¿Sí? Esto es muy importante. Especialízate. Oye, ¿que te dedicas a Forex intradiario? Céntrate en Forex intradiario. ¿Pero cuánto me tengo que centrar? ¿Cuánto tengo que trabajar en ello? ¿Basta con que le dedique 2 horas al día? Sí, basta que le dediques 2 horas al día. Pero no durante una semana.
durante 2, 3, 4, 5 años. Sí, y llegarás, y no habrá problema ninguno. Pero tienes que centrarte, tienes que no despistarte durante bastante tiempo. Especialízate en algo y contrólalo, porque esto es demasiado amplio, no puedes abarcar mucho y apretar mucho. Ya sabemos que el que abarca mucho tiene que apretar poco. Entonces, abarquemos poco y apretemos mucho. Es sencillo, ya lo sé, cae de cajón, todos lo sabemos, pero a la hora de la verdad no lo aplicamos. Yo veo constantemente a gente quedándose por el camino porque le explota la cabeza. Porque primero prueba el método de no sé quién, luego prueba no sé qué indicador, luego prueba no sé qué sistema, luego se cambia de broker y prueba no sé qué otro producto. Y así pasan los años y los años y los años. Y con cada prueba, ¿qué pasa? Que se está iniciando. ¿Y qué pasa cuando uno se inicia? Que el novato paga el pato. Pues estás pagando este pato y luego el otro pato y luego el otro pato y luego el otro pato y le pagas los patos a todo Dios, menos a ti mismo. Que es que pagas la cuota de entrada y te vas. En todos los sitios, en todos los campos, en todos los mercados, en todos los productos, en todos los marcos temporales, en todos los estilos de trading, lo pruebas todo y dices, nada funciona. ¡Nah! Lo que no funciona eres tú como aprendiz que persevera y que machaca y que se especializa y que domina eso en lo que se mete. Pues esta es una de las grandes barreras. Esta es una de las grandes claves. Especialízate y llega hasta el final. ¿Sí? ¿Sí? No mueras por el camino. Esto es de muy Nobel, ¿vale? Pero todo el mundo, cuando empieza, pues lo de la gestión de capital, mal. En plan, yo diversifico, pongo la mitad de mi dinero en una operación y la mitad de mi dinero en la otra, sin stop loss. Y entonces, cuando salen las dos mal, que es súper fácil, pero súper fácil, ¡ah, oh, esto es un infierno, no sé cuántos, y ahora he perdido todo mi dinero y ya no puedo ser trader, o ya no puedo ser inversor, o ya no! La mayoría de la gente que se queda por el camino o que pierde cuentas es por una mala gestión de capital. Y la gestión de capital, de verdad, son una multiplicación y una resta. O sea, no tiene misterio ninguno. No voy a entrar en esta charla, en los típicos, los diferentes métodos de gestión de capital, lo tenéis en cualquier sitio, pero tened claro el concepto. Si os quedáis sin dinero, se acabó la aventura, ¿vale? Y es un error muy frecuente, no mueras por el camino. Haz las mínimas cuentas de gestión de capital, control de riesgo, etcétera, para no quedarte por el camino por esta tontería, ¿vale? Es como si coges y dices, bueno, voy a sacarme el carnet de coche. A ver, el Ferrari, monitor de autoescuela, por favor, ¿quién necesita monitor de autoescuela? Vale, y no sales del garaje. Pues esto es igual. Evita complicarte, ¿sí? Esto es otra vez, el haz bien lo fácil. Si te centras en muy poquitas cosas, tienes la máxima probabilidad de controlarlas, entenderlas y hacerlas funcionar en conjunto. Cuando te buscas o te creas un método muy complejo, donde te vas a desangrar es en los casos particulares, en las excepciones y en cómo acoplarlo con los demás elementos de tu sistema. Pues eso, tienes que tener varios puntos, ¿no? Pues la gestión emocional, la gestión de capital, el control de riesgo, la parte técnica, la mejora continua y todo eso se tiene que acoplar entre sí. Si es muy complejo va a ser un infierno de mantener, un infierno de hacer evolucionar y a lo mejor es que no te da la vida. Entonces evita complicarte porque es la única manera de que puedas llegar a tener algo que tú puedas dominar, ¿vale? Y un momento, alto, se me acaba de ocurrir una cosa. Especialízate, no te quedes por el camino, no te dejes despistar, evita complicarte. Todo esto está alineado con una idea de fondo muy importante, una sola. Y es que cuando estoy fallando en esto, no estoy quedándome por el camino. ¡Hala! Ese no lo consiguió porque se quedó por el camino. ¡Hala! Ese no lo consiguió porque se dejó despistar. ¡Hala! Ese no lo consiguió porque no se especializó. No. Es que hemos cambiado el orden de prioridades. El gran consejo para todos estos, y que luego estos son casos particulares, es prioriza aprender y luego podrás ganar dinero con lo que hayas aprendido. Pero si priorizas ganar dinero, no te vas a permitir a ti mismo aprender. Porque cuando te ofrezcan un nuevo sistema maravilloso que da dinero hasta sin pensar, o cuando te ofrezcan no sé qué producto que es mucho más rentable, o cuando te ofrezcan no sé qué salida a bolsa, que bueno, esto nos va a forrar todos, ¿sí?
estás priorizando ganar dinero. Dices, bueno, vale, yo tenía que aprender, pero ahora me voy a centrar en... voy a ganar aquí un poco de dinero y ahora vuelvo. ¿Sí? No estoy priorizando aprender. Entonces eso me saca del camino, me impide llegar al éxito. Cuando digo, bueno, sí, ya sé que estoy aprendiendo, pero voy a meter ahí un montón de pasta a todos mis ahorros porque va a salir bien y me va a forrar. Sí, estás priorizando ganar dinero. No estás asumiendo que a lo mejor con una posición muy pequeña, que entre lo que pagas de comisiones y poco más no vas a ganar nada, pero vas a aprender mucho, ¿sí? Pues que te va a compensar. Aquí lo que te compensa es aprender. Lo tenemos clarísimo, ¿no? Sin aprender no podemos ganar dinero. ¿Lo tenemos clarísimo o no? Sí, es obvio. Pero a la hora de la verdad todos queremos ganar dinero. ¡Ah, sí, ya voy ganando dinero y luego ya aprenderé! Es absurdo, pero en el fondo actuamos así. Entonces, prioricemos aprender sobre ganar dinero. Evita complicarte, especialízate, no te dejes despistar, no te quedes por el camino. Este es el gráfico de antes. Así me complico yo. Le pongo una raya por arriba, una raya por abajo y digo, estos son mi próxima resistencia relevante y mi próximo soporte relevante. Pondría el stop loss por debajo del soporte, ya que veo el precio pegado a soporte, entonces tengo la probabilidad a mi favor de que se frene y suba, más que de que siga bajando, y pongo el objetivo un poco por debajo de la próxima resistencia relevante. ¿Saldrá bien o saldrá mal? Pero es sencillo, es lógico, y esto es lo que a mí me funciona. Y es extremadamente sencillo, ¿sí o no? Es insultantemente sencillo, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que hay una industria enorme que vende complejidad, que vende sofisticación. Pero eso no quiere decir que sea lo que te beneficie a ti para ganar dinero a la hora de la verdad. ¿Yo? ¿Sí o no? Vale, quería ponerlo como ejemplo porque veis que yo no me complico la vida. Y sin embargo, en global me sale bien. A nivel técnico, yo lo que hago es mirar el precio y luego observar los factores de contexto. Vale, bueno, el precio incluye muchos factores de contexto. Pero no es en plan, cuando cortemos la línea roja, comprar. Eso no tiene sentido ninguno, ¿vale? No tiene sentido ninguno porque no está atendiendo al contexto y hay mil elementos de contexto. Arriba el más importante de todos. La estructura principal de soportes y resistencias relevantes, que es donde se acumulan las grandes órdenes, lo que va a hacer frenar y girar el precio, ¿vale? Y después pues ya tenemos la tendencia de fondo, que es súper importante. La acción del precio en local, en plan si pues, hay un barrido o si hay rechazo, lo que sea. Los movimientos de las manos fuertes, pues mismo Concord de Bly 5 nos lo pone un poco de manifiesto, ¿no? Si los tiburones están comprando, hombre, no te empeñes en vender. ¿Qué más? Divergencias entre el precio y algún indicador, ya habéis visto cómo lo he utilizado antes. Para mí es genial utilizar eso. La fortaleza relativa, la limpieza del gráfico. No es lo mismo un gráfico que tiene las velas así, poquito solapadas y superordenadas, que otro muy peludo con sombras y que parece que, no sé, que es un sismógrafo. ¿Sí? Son elementos de contexto que hacen que un gráfico sea más interesante que otro o que este gráfico que analizo parezca que sí, pero en realidad no. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenéis un montón de elementos. A modo de ejemplo los pongo. Pero que hay que atender a ellos y conforme nos vamos sofisticando, vamos bajando por la lista. Pero con el primero ya podemos empezar a hacer bien lo fácil. Disciplina, esta la habéis dicho. ¿Cómo no lo vamos a decir? Disciplina. Pero ¿cuál es el matiz? Lo he puesto abajo, la palabra disciplina. No la he puesto ahí en el medio, no. La he puesto abajo, en el medio ahí de la roca. ¿Sí o no? Porque es que hace falta más disciplina de la que aparece. No hace falta disciplina para, no sé, estudiar muchísimo o ir a cursos larguísimos o carísimos o no sé. No. Lo que hace falta es disciplina para no despistarse en ese camino tan largo que tenemos que hacer. Hace falta mucha más disciplina, y ya pongo la siguiente foto, y mucha más paciencia de la que el mercado nos quiere hacer creer. Porque cualquier agente del mercado nos va a decir, te vendo esta cosa súper buenísima, que mañana ya estás ganando dinero. Y es que si no te lo vendas y no vende. Pero en realidad tú, que ese elemento te puede interesar o no, sabes que bueno, lo tendrás que coger o lo tendrás que ignorar y seguir en tu camino durante días, semanas, meses y años centrándote en hacer bien lo fácil. Hace falta más disciplina y más paciencia de la que aparece. Se puede llegar y si te empeñas lo vas a conseguir y no necesitas nada súper sofisticado. Pero esto... Este ingrediente lo tienes que poner. ¿Queda claro o no queda claro? Y luego es una cuestión de actitud muy importante, muy importante, muy importante.
Y es que al final te conviertes en ganador cuando ya haces las cosas lo suficientemente bien. Pero para hacer las cosas lo suficientemente bien, ir un poco a tiro fijo, cuando abordas el mercado, cuando abordas el trading, cuando abordas la bolsa o tus inversiones, en lo que sea, es porque ya has madurado como inversor, como trader, como lo que queráis. ¿Vale? Has madurado. Y madurar no se hace queriendo. Tienen que pasar dos cosas. Que consigas la experiencia suficiente y, segundo, que te des permiso. Que ese es otro gran problema que yo veo cada día. Es que, de verdad, vengo a fuego, estoy dispuesto a todo. He hecho 50.000 cursos, no sé qué. Le dedico 8 horas al día todos los días. Sí, pero no te estás dando permiso a que eso cuaje, a que tú veas lo que te está funcionando y lo que no. No hace falta que estés atracándote con un cable de datos así de gordo todos los días, porque necesitas más información, más conocimiento, más detalle. Así seguro que lo consigo. No, no está. Tienes que darte permiso a madurar. Es un concepto sutil este, pero marca la diferencia. Por más que te pegues un atracón de información o de esfuerzo, no es cuestión de ponerle codos. No te lo vas a aprender de memoria y saberlo. Es como si, yo qué sé, para ser mejor ingeniero de telecomunicaciones me aprendo todas las guías de teléfono del mundo. No, es mucho esfuerzo, pero no es lo que necesitas. Lo que necesitas es resolver los problemas de los ingenieros de telecomunicaciones. Y esto es igual, necesitas madurar. Y no lo puedes acelerar, aunque quieras. Lo único que tienes que hacer es querer madurar. Querer aprender a ver esos elementos que realmente son diferenciales y que a mí me funcionan. Quiero aprender a separar el grano de la paja. Y primero sí, tendré que probar muchas cosas y tendré que hacer un montón de historias, pero sabiendo que me tengo que dar permiso a madurar. ¿Queda claro este concepto tan farragoso? ¿Sí? ¿Sí? A nivel técnico, o a nivel técnico, a nivel pragmático, hay que controlar los 5 puntos, ¿vale? Hay 5 bloques que conforman un trading completo. Y esos hay que dominarlos. Ninguno de ellos es difícil, pero oye, hay que hacerlos. Y esto es a lo que yo llamo hacer los deberes. Si haces los deberes y controlas estos 5 puntos y los llevas al día, antes o después te encontrarás con que tu yo ha superado el umbral de la rentabilidad. El tío, ahí, como una hormiguita, haciendo los deberes. Vale, ¿cuáles son los 5 puntos? El primero, la técnica. Hay que saber un poquito de técnica. Por ejemplo, los factores de contexto que ponía, o yo qué sé, o manejar la plataforma gráfica, los tipos de órdenes que necesitamos mover con el broker. No sé, hay que saber pues algunas cosas técnicas y dominarlas. Vale. A nivel técnico hay que saber esas cosas. Y hay que saber, por supuesto, dominar bien tu método de trading, tu forma de encontrar oportunidades y aprovecharlas. Vale. Y eso, insisto, a la primera no te saldrá bien, a la segunda no te saldrá bien, pero conforme vayas iterando, lo irás haciendo cada vez mejor. Segunda parte, el coco, ¿vale? La gestión emocional, la actitud, la psicología. Tiene un montón de factores que se pueden estudiar. En mi web tenéis 800.000 artículos tratando cada uno de los distintos aspectos. Pues la prisa por entrar, o cómo enfrentarnos a las malas rachas, cómo actuar, qué estado tener cuando no hay que hacer nada, que es una de las cosas más difíciles. Vale, son elementos psicológicos que hay que pasar por ellos. Aprender a controlar las emociones cuando nos va bien, cuando nos va muy bien, cuando nos va mal, cuando nos va muy mal. Vale, y aprender a mirarnos a nosotros mismos. Bueno, la parte psicológica tiene 1000 cosas que hay que ir incorporando. Segundo elemento. Tercer elemento, gestión de capital. Este es el más fácil de todos. Pero este es el que no sé por qué la gente se lo salta muy fácilmente. Y ya te digo, es calcular cuántas acciones comprar o cuántos lotes o cuánto sea para que si me sale mal la operación, que es súper probable, no reviente la cuenta. Es más, que para que se encadene una gran racha de operaciones perdedoras, no reviente la cuenta y me muera por el camino, lo que hablábamos antes. Fácil, fácil. Hay diferentes métodos de gestión de capital, los tenéis también en la web, en Novatos Trading Club. Y bueno, en libros y en lo que queráis. Van 3 puntos. Punto número 4, control de riesgo. Si estamos aprendiendo, si estamos intentando llegar a ser ganadores, ante todo hay que controlar el riesgo. Entonces, tenemos que tener una serie de buenas prácticas que no nos metan en follones. Como por ejemplo,
Yo me dedico al Forex, pero hoy voy a invertir en arte. Es un riesgo, no tienes ni idea, te van a dar por todos los lados, ¿sí? O esta operación es tan buena que paso de stop loss. ¡Ah! Va a ir a ganar seguro. O no sé. O voy a meterle 3 veces el capital a esta operación de lo que suelo meter porque seguro que sale bien. Eso no tiene lógica, ¿vale? Pues hacer bien lo que sabes hacer y controlar el riesgo es como un elemento clave para la supervivencia. Y son tener unas cuantas ideas. No empeñarte en llevarle la contraria al mercado. Mira, es que está todo bajando desde hace años y tú sigues ahí, compra que te compra. Vale, hay elementos de control de riesgo que se pueden aprender, están pautados, y es simplemente implementarlos. Si te saltas los deberes, te quedas por el camino. Si no te los saltas, puedes avanzar. Y el quinto es el elemento del avance, el que nos hace pasar de no tengo ni idea a oh, mira, ya me van saliendo las cosas. Es el que se llama mejora continua. Y esos son deberes muy claros, muy claros, muy claros, ¿vale? Hay una serie de documentos que podemos ir cubriendo con cada operación que nos van a dar como nuestros propios apuntes, aprendizaje, y que al final va a ser como, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el que ha hecho este curso y el que no ha hecho este curso? ¿Que ha asistido a clase? No, que tiene unos apuntes y se los ha estudiado y los controla. Vale, pues hacer un registro de operaciones, hacer un diario de trading, revisarlo de vez en cuando, son cosas súper fáciles. Súper fáciles. Y si los haces constantemente, estás haciendo los deberes y estás avanzando. No te queda más remedio. Tu cuerpo no puede evitar aprender cuando te lo pones tan fácil. ¿Vale? En la práctica, a nivel técnico, plantéame escenarios claros. Cielo, mar. Cielo, mar. Cielo, mar. Es decir, si el precio no sube, vendo. Nah. Bueno, si el precio pierde el soporte, vendo. No. Bueno, vale. Pongo un stop loss en 57.29 y que automáticamente se cierre la operación. Sí. Vale. Es decir, tiene que estar todo atado y bien atado. Evidentemente, al principio, cuando dices, bueno, estoy aprendiendo a operar y ahora voy a hacer esta operación, es todo muy ambiguo, hay muchas lagunas en tu sistema. Vale, itera, ya en la siguiente ya lo vas a hacer mejor. No te preocupes, pero por favor, que queden todos los casos súper bien atados, que no haya dudas. Vale, ya lo tengo clarísimo. Voy a comprar aquí, si me sale mal voy a vender aquí, y si me sale bien voy a vender aquí. Y cuando va el precio por el medio se frena. Y se frena. Y se frena. Y claro, a ti te empieza a hacer una cosa así por aquí. ¡Ay! ¿Sabes? Porque ibas ganando dinero y se empieza a girar hacia abajo. Y entonces en ese momento improvisas. ¡No improvises! ¡No improvises! Para no improvisar tienes que tener los escenarios claros. Pero aún así, no improvises. Le dedico una foto al no improvises, ¿vale? No improvises, porque cuando improvisas no puedes aprender. No quiere decir que en esta operación, gracias o por culpa de improvisar, vayas a ganar o perder dinero. Sí, improvisar va a deformar el resultado que ibas a tener. Y puede ser a favor o en contra en esta vez por casualidad. Pero te impide totalmente aprender, porque te has salido de tu sistema de hacer y repetir bien lo fácil. ¿Queda claro esto? Y si estás improvisando porque no tenías tipificado esta posibilidad, este caso particular, date al sistema. Y en la siguiente iteración, cuando te encuentres con esto, ya sabrás lo que has de hacer. ¿Qué es lo que he de hacer? Lo que he decidido hacer. ¿Soy adivino? No. ¿Está bien decidido lo que tengo que hacer? Ya lo comprobaré con el suficiente número de operaciones. Vale. No es técnicamente difícil evolucionar, aprender, llegar a ser consistente. Hay que hacer los deberes. Y esto es lo que ponía antes. Haz los deberes de mejora continua. ¿Qué es eso? Cubre el registro de operaciones, cubre el diario de trading. Yo saqué una foto del diario de trading del otro día. Yo sigo documentando todas mis operaciones. De verdad, tardo 10 segundos en hacerlo. Pues captura de pantalla, flechita, flechita, rayita, rayita. Y anotar 4 números en el registro de operaciones. Me lleva nada. Pero lo sigo haciendo y lo haré toda mi vida. ¿Vale? Esto lo pongo en todos mis cursos presenciales, que es el flujo de trabajo. Oye, antes de la operación, pues mira, estima el sesgo de mercado, haces una búsqueda de valores y ya si te salen muchas oportunidades que tienen pinta guay para comprar, pues dices, bueno, pues tengo un sesgo más alcista de lo que pensaba. O al revés, tú tenías un sesgo alcista viendo los índices y viendo tal, y luego ves que te salen muy buenas operaciones para cortos, pero de largos no.
Muy pocas. Entonces, a lo mejor cambias tu sesgo. Luego creas un plan de trading. Planteas tus escenarios claros, ¿vale? Y ves que te compense. Calculas el tamaño de posición en función del riesgo, tal, el número de posiciones, cómo simultáneas, bla, 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 bla. Le haces foto a todo, tomas nota de todo y lo metes en tu diario de trading. Cubres el registro de operaciones, voy a comprar tal, no sé qué, tantas acciones, stop loss aquí, fecha no sé cuánto, pa, 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 pa. Y pasas las órdenes al broker. Comprar aquí, stop loss allá, orden objetivo aquí, en esta resistencia intermedia deshacer media posición, lo que quieras, lo metes. Luego, durante la operación, los días siguientes, bueno, esto lo estoy planteando en operaciones diarias, ¿vale? Pero lo que sea, semanas o minutos. Si hay algún elemento relevante, coges, le haces foto a la pantalla y al diario de trading. ¿Que actualizas el stop loss y lo ciñes un poco? Al registro de operaciones. ¿Que has decidido ajustar el stop loss? Pasas la orden al broker. No tiene misterio, son deberes clarísimos. Y después, la operación ya se ha cerrado, nos hemos llevado un buen bofetón o nos ha salido genial y hemos ganado bastante dinero. Foto, 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 diario de trading, la orden se ejecutó aquí, el beneficio bruto, el beneficio neto. No tiene misterio. Todo esto os lo doy en Novatos Trading Club. Tenéis herramientas gratuitas para hacer estas cosas. Quiero decir, no tiene misterio. Lo importante es hacerlo. Y si haces los deberes de mejora continua, mejoras. No tiene más. Vale. Ya somos ganadores. Hemos conseguido ir evolucionando, ir mejorando con el tiempo, pero ahora estamos en un equilibrio súper inestable. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos mantenemos ganadores? ¿Seguimos haciendo los deberes? ¿Sí o no? Hoy no digo nada. ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una buena racha? Jordi, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué va a pasar conmigo cuando tengo una buena racha? ¿Qué va a pasar conmigo? Algo va a pasar. Mi cuenta va a subir. Voy a recordar recientemente muchas operaciones ganadoras. Me voy a sentir fuera del equilibrio. Ya no voy a decir bien, fuera del equilibrio. Puede que me entre miedo, puede que me entre euforia, puede que me entre una ambición absurda que no me deja dormir por las noches. Pueden pasar muchas cosas, pero yo estoy fuera del equilibrio. Entonces, voy a tener que luchar por seguir interpretando igual los gráficos, por seguir siendo igual de agresivo, pero igual de prudente. ¿Sí o no? No es nada fácil. Y ante una mala racha, ¿qué va a pasar conmigo? No os oigo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Pesimismo. ¿Qué más? Falta de confianza. Ahí nos están dando la línea de flotación. De repente es, ahí sí fue todo un espejismo y realmente, o sea, gané tal, pero eso nada, fue anecdótico, fue suerte. Yo realmente soy perdedor. Yo soy un fracaso. Eso es lo primero que va a venir cuando veo una racha perdedora. Y a lo mejor no tienes datos suficientes para decir, qué guapo, yo soy ganador. Seguramente no tengas datos suficientes. Hombre, si llevas 40 años ganando todos los años un porcentaje estupendo, pues tienes datos. Y una racha mala, pues la digieres. Pero la mayoría de la gente no lleva 40 años operando con éxito. Lleva unos años buscando, intentando orientarse, unos años ya en serio, practicando de forma consistente, pero con resultados malos tirando a peores o flojos. Y luego ya unos años ahí de a veces gano, a veces pierdo. Y luego, ay, mira, bueno, el año pasado gané un poquito. El año siguiente gané un poquito más. El siguiente no fue muy bueno, pero el siguiente ya. Bueno, ya tengo una trayectoria detrás. Y esa mala racha la encajas de otra manera. Pero porque tú haces un esfuerzo consciente de mantener tu confianza y de no hundirte en la miseria. Porque si no lo haces, estás perdido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para mantener el estado de ganador? Decídmelo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los deberes. Gestión emocional. A mí eso me suena a cuando había que llegar a... ¿Qué más? Control del riesgo. Control del riesgo, sí. ¿Qué más? Me estáis diciendo todo lo mismo. Hay que hacerlo todo igual. El esfuerzo a hacer para mantener es el mismo esfuerzo a hacer para llegar. Y parece fácil, pero no es fácil, porque tu punto de vista ha cambiado. ¿Queda claro esto? ¿Decís que sí? Sí. Vale.
Hacemos un repaso. ¿Se puede ser ganador? Yo, Jordi, ¿puede ser ganador? Sí, se puede ser ganador. ¿Y en qué consiste ser ganador? Pues hombre, vale, tengo un poco de experiencia, pero ahora la verdad dudo porque tengo que aceptar el entorno de probabilidades. Dudo. Me como perdedoras. Nunca sé qué va a pasar cuando estoy en la derecha del gráfico. Estoy súper incómodo. Pero aún así, tengo la experiencia de saber que en global soy ganador. Y por último, ¿cómo se alcanza y cómo se mantiene? Haciendo los deberes de control técnico, control psicológico, control de capital, control de riesgo y control de mejora continua. ¿Sí? No es complicado técnicamente, pero hay que perseverar. Nada más. Novatos Trading Club es mi web. Os la enseño así, es una foto. Tenéis una parte de blog, publico semanalmente. En material tenéis podcasts, vídeos, artículos, herramientas gratuitas para todo esto que hemos hablado. Y bueno, hasta tengo un programa formativo gratuito por email donde os voy introduciendo al material. Quiero decir, he hablado mucho de muchas cosas genéricas, pero que las podéis conseguir directamente e ir de forma organizada progresando. Yo lo que quiero que os quede con todo esto es que las claves ya las sabéis. Si teníais alguna duda, ya sabéis que podéis. Y solo es hacer los deberes. Y sabemos hacer los deberes. ¿Sí o no? Decid que sí. No. Decid que sí. Vale, pues con un sí así os puedo dar un aplauso por ser un público interactivo y técnicamente cojonudo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Sí? Hola, Uxío. Buenos días. Has hablado mucho de todos los temas, pero en realidad, ¿tu sistema cuál es? Para mi sistema no me llega una hora. No me digas los soportes, ¿eh? No, los soportes es la parte principal de la parte técnica de mi sistema. Yo empiezo todas mis operaciones analizando el gráfico de marco temporal superior y establezco los soportes y resistencias relevantes. A partir de ahí, me voy a gráfico temporal inferior, si tiene sentido, o sea, si no lo he descartado, que prácticamente todos los descarto ya viendo el semanal, suelo operar en diario. Y ahí dentro pues busco elementos de contexto que me favorezcan, pues eso, situaciones incómodas como pullbacks. Para el que compró un pullback es asqueroso. Barrido. Para el que compró un barrido es asqueroso. Un doble techo. Un doble suelo. Figuras en las que el que estaba dentro está incómodo, ¿vale? Y luego, si tengo una divergencia que me apoye, perfecto. Y eso sería como mi... Vale, esto vale para entrar. ¿Pero me vale para operar? Entonces veo que para empezar tenga mucho espacio hacia la próxima resistencia o el próximo soporte. ¿Sí? Y me fijo en otros elementos. Oye, ¿cómo se está comportando la acción a corto plazo? Pues se nota mucho rechazo en este nivel intermedio, etc. Es decir, técnicamente, me podría pasar aquí 2 horas contándote solo la parte técnica y luego cómo hago las cuentas de gestión de capital, cómo diversifico, cómo selecciono la estrategia. Tengo varias estrategias, no tengo una sola. Tengo una de corto plazo, una de medio plazo, una de largo plazo y las mezclo y las solapo en función del estado del mercado. Cuando es muy tendencial, apuesto más por el medio plazo y dejo que vaya todo casi en automático. Y diversifico más, y en cambio, diversifico quiere decir simultáneo más, y en cambio cuando el mercado no está tan claro, no está tan fuerte, me voy más a escaramuzas cortas, no de cortos que también, pero escaramuzas cortas, pues compras con poca ambición pero muy claritas o ventas con muy poca ambición hasta que veo que el mercado vuelve a recuperar inercia y entonces ya me meto en cosas más ambiciosas y lo dejo correr. Y luego en gestión de capital, en función del tipo de estrategia, pues muchas veces no me complico nada y meto porcentajes fijos sobre la cuenta. Y otras veces sí que hago cálculos de Kelly o de F óptima, pero ya mucho más, cada muchos meses, echo la cuenta por dónde me va mi F de Kelly en este tipo de estrategia y la divido el riesgo entre el número de operaciones que planeo simultanear. Que me meto normalmente en pocas, no manejo 100 operaciones a la vez nunca. Pues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como mucho en la misma estrategia. Y luego en la parte psicológica, estoy controlándome todo el tiempo. Si me va especialmente mal, ya lo veo en el diario de trading, en el registro de operaciones.
y veo, pues a lo mejor, o que me estoy precipitando, o que me estoy empeñando en operar cuando estoy estresado por el curro, yo qué sé. Y voy controlando esas cosas. Las técnicas de control de riesgo ya las tengo incorporadas. Pues no sabría contarte, siempre uso stop loss, procuro diversificar, aunque me dé muchas ganas no meto más dinero en una operación que no es. No sé, una serie de ellas. Y mejora continua, hago los deberes en todos los fregados en los que me meto, siempre. Foto, registro de operaciones, etc. ¿Sí? Más o menos, es una versión ultra sintética de mi sistema. Pues hago una captura de pantalla. No sé si lo visteis antes. Hago una captura de pantalla y marco tres rayitas. Donde voy a poner la entrada, en verde. Donde voy a poner el stop loss, en rojo. Donde voy a poner el objetivo, en azul. Si voy a deshacer la operación a la mitad porque veo una resistencia intermedia que me pudiera frenar, lo especifico con letras. ¿Me preguntaste diario de trading o solo diario de trading? Vale, pues hago esa foto. Y hago esa foto del gráfico diario y del gráfico semanal. Y ya está. Y luego, conforme van pasando los días y, por ejemplo, actualizo un stop loss o veo rechazo o me pongo nervioso porque no lo tengo claro, cojo, le saco una foto y lo comento. Aquí me pongo nervioso, pero me ciño en el plan. O aquí ha pasado no sé qué, que ha dicho Mario Draghi que a saber qué pasa y decido cancelar la operación antes de tiempo. Lo que sea, lo reflejo. Y luego, cuando ya se ha cerrado la posición, otra vez fotos de lo que vea relevante, así para que me valga para aprender en un futuro. Ese es mi diario de trading. Y botón de captura de pantalla, o sea, es un segundo. Hay otra pregunta por aquí. Hola, Oxio. ¿Con qué subyacentes operas más? Con acciones. ¿Y las acciones cómo las seleccionas, cómo las filtras? Vale. Opero principalmente con acciones y con ETF a corto o medio plazo. Esto es operaciones que duran pocos días, pero pocos días es entre 3 días y me salta el stop loss rápido, o un día, hasta 20 días si la operación sale bien casi desde el principio, y algunas pues se quedan algún que otro mes, 2 meses, 3 meses, no es raro. Y eso cuando el mercado está así que no lo tengo muy claro. Si está fuerte, las operaciones ya duran meses directamente y ya las planteo. Si no salta el stop loss en los primeros 2 días o primeras 2 semanas, pues me puede aguantar hasta más de un año la operación. Y luego la forma de filtrarlos depende totalmente de cómo vea el mercado. Si estamos en un mercado fuerte de fondo, selecciono por investigación sectorial, pues filtrando los mejores países, los mejores sectores, y al final pues me acabo quedando con unos cuantos valores. Aunque luego, por supuesto, no digo, este es el valor más alcista del subsector más alcista, del sector más alcista, del supersector más alcista del continente europeo, en Alemania, que está más alcista. No, me tiene que valer, me tiene que presentar una oportunidad de trading para entrar. Y luego, en la estrategia de corto plazo, que es la que uso, yo diría que 4/5 partes del tiempo, lo que hago es ejecutar unos rastreadores, unos pro-screeners, con unos indicadores personalizados míos, que básicamente lo que me buscan es valores espabilados. Y no le pido ninguna alineación planetaria, en plan, que la línea de no sé qué se cruce con no sé cuántos para no sé qué. No, básicamente lo que me dan son valores que no están dormidos, que si explotan al alza no vayan a ganar un 0,8%, sino que vayan a ganar un 10 o un 9 o un lo que sea, y que tengan gráficos nobles, limpios, que las velas no sean muy sucias, no se solapen entre sí, que tengan un volumen mínimo para que haya liquidez. Y luego los miro manualmente, quiero decir, los paso y los reviso y digo, este no, este sí, me lo aparto a una lista. ¿Cómo? Sí. No, yo soy técnico. Soy técnico, no opero por value porque ni controlo el tema, ni se ajusta con mi timing. Yo veo el mercado interesante a las 4 y a las 4:20 a lo mejor he puesto la orden, después de haber hecho un análisis súper exhaustivo. Y por value no podría hacerlo. ¿Más preguntas? Hola, Uxío. Por aquí. Vale, es que con las luces me cuesta verte. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la información que compartís en tu web y en Twitter, que me resultó muy útil. Gracias, es un honor. Y una pregunta técnica. Una vez dentro de la operación, cuando ya estás operando, ¿no?
Y, por ejemplo, la operación va como vos prevés que creías. Que va como creo sí, que... Sí, o sea, va utilizás bien. El tema de la piramidación y si el tema de ir agregando posiciones o en general no lo utilizás. El tema de ir poniendo posiciones, porque puede pasar a veces esto que va como vos creías y tenés un take profit y tal vez el precio se frena y vos pusiste más operaciones, es algo que utilizás, entendido, no utilizás, entendido. Lo recomendás. Suelo, a ver, depende muchísimo, muchísimo de la operación en particular, pero el 95% de mis operaciones son brutas, en plan, toda la entrada, todo el stop loss y todo el objetivo. Y luego sí que tengo condiciones de salida intermedia, pero no suelo engordar o adelgazar la posición dinámicamente, salvo en casos particulares en los que ya preveo que en un nivel intermedio el precio se podría frenar y entonces digo, pues aquí si veo rechazo, cancelo, o si veo rechazo, cierro la mitad de la operación, o directamente, aquí cierro la mitad de la operación y ya veré si corre el resto o no. Y eso lo dejo anotado antes de mandar la orden al broker por primera vez. Pero no suelo piramidar, nada, esos son experimentos que hago de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, y no diría que forman parte de mi sistema central. Yo, all in siempre. Gracias. Hola, Uchío. Mucho gusto. Gracias también por la web. Creo que soy el más novato de toda la sala. No. O sea, ni siquiera he empezado, pero bueno. Eso lo dice todo el mundo siempre. Gracias a ti estoy aquí, te lo agradezco de nuevo. ¿Algún consejo para alguien que nunca ha estado con ninguna plataforma, nada? ¿Algún timing especial para empezar a operar? Sí, es un no consejo. Es un no intradía, un no forex, un no futuros, un no... opciones binarias, un aléjate de las cosas que mueven en tiempo real porque la interferencia emocional va a ser altísima y vete a diarios, semanales igual no, si empiezas por semanales igual es como ver crecer la hierba, la verdad, pero oye, con un gráfico diario puedes pues tener la vela quieta, parada, incluso con el mercado cerrado, pensar y al día siguiente ya estar haciendo cosas y revisar todos los días 20 minutillos cómo ha cambiado. Te permite ir rápido como para tener diversas oportunidades, pero ir lento como para no tener que estar pensando ¡ay, qué hago ahora! ¡Y ahora subió! ¡Y ahora no miro! Eso es muy típico del intradía y te impide aprender. Entonces, la recomendación es intradía no. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Chris. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Una consulta. Tú compras acciones o operas con acciones. ¿Buscas siempre con el screening oportunidades en un día o tienes una lista de acciones que te familiarizas con ellas y dices, bueno, pues está en este momento, compro, después dos semanas haces el seguimiento y dices, vuelvo a comprar o vender? Buenísima pregunta. Depende mucho de cómo está el mercado y de la estrategia. Yo normalmente ya voy viendo cómo respira el mercado. Pues si está lateral, si está... engañando a todo el mundo, si está noblote subiendo, si está en pánico. Y claro, en función de cada una de estas personalidades tiene sentido hacer una cosa u otra. Por ejemplo, cuando se está preparando un desplome, ahí tienes que estar de antemano. Tienes que tener los valores perfectamente vistos de antemano, esperando a que se pongan a punto de caramelo y cuando ya lo ves, ¡plac!, metes la orden y al día siguiente, o a los dos días, o a los tres días se te dispara. Y si lo pillaste, genial. Es dificilísimo estar en el momento correcto, en el sitio correcto, antes de un buen desplome. Pero... cuando ya te metes un poco a medio plazo, yo tengo unas listas en Pro Real Time que se llaman valores elegidos CP, o sea, a corto plazo, elegidos MP, y los tengo ahí y son los que voy a operar. Y luego también tengo los CP chulos y MP chulos, que me gustan pero aún no están. Y esos los dejo y cada vez que hago trading les echo un ojo. Ah, pues nada, se diluyó la oportunidad, ya no es como yo creía que iba a ser. O sí. Pero también es verdad que a veces, va, venga, hoy veo el mercado bien para, no sé, tengo un sesgo alcista o bajista o lo que sea, y creo que, a ver, voy a buscar unas escaramuzas alcistas de corto plazo. Paso mi rastreador, separo 20 a una lista de Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, y me quedo con 4 y opero esos 4 y ya está, y me olvido de todos los demás. Depende mucho de cómo está el mercado. Ok, perfecto. Y una cosa, ¿la coyuntura cómo la tienes en cuenta? Por ejemplo, si de golpe baja el mercado, ¿basas en stop loss? ¿Las acciones, sobre todo, que tengas así corto plazo de una semana o dos meses?
Sí, hombre, hay muchas veces que planteo operaciones, me gusta cómo está el mercado, digo, bueno, pues voy a ser alcista en esto y en esto y en esto y en esto, a ver las operaciones, dejo los stop loss. Va a haber un Brexit, pero a ver si seguro que no pasa nada, y luego pasa el Brexit y te saltan 5 stop loss a la vez en la misma mañana. Bueno, pues a veces pasa, pero en general, aunque yo mire los índices y tenga un sesgo y lo que sea, es cada operación la que tiene su sentido, cada operación la que sale bien y cada operación la que sale mal. Y sí, en el diario de trading muchas veces añado pues la foto del índice o meto una nota en plan, bueno, ojo que igual pasa algo. Pero cada operación tiene que tener sentido en sí misma y es responsable de su propio éxito cada operación, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar a la pausa. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para vosotros. Gracias.